Laprensa.mx presenta. Como también nosotros por darle a conocer a él pues cuáles son nuestras propuestas, nuestras actividades y los problemas que también pues estamos ahorita enfrentando. Y yo quisiera, antes de continuar con la reunión, hubo otros estados como Sonora y Sinaloa donde el gobierno del estado no aporta un peso y el 50% lo aportan los usuarios y el 50% lo aportan la federación. En este caso también pues esos dos estados, Sonora y Sinaloa, en lo que es la NUR, pues tienen más o menos el 70% de la votación. Entonces era un choque de interés ahí porque ellos no querían la participación de los gobiernos estatales y habíamos otros diputados federales de Baja California Norte, Nuevo León, Tamaulipas y algunos del sur del país que sí queríamos que se respetara lo que era el COFAET con las reglas del 2010. ¿Por qué estábamos en desventaja? Primero, porque ellos desconocían ya la figura del COFAET, se constituía un comité hidroagrícola. Y las reglas publicadas en diciembre decían que ahora el recurso de los usuarios tenía que ser en efectivo, que ya no se les reconocía la mano de obra ni los trabajos de maquinaria como aportación por parte de los usuarios, cosa que venía a perjudicar gravemente. Esta reunión con editores, ¿cuál es? Bueno, yo creo que esta es para dar a conocer una gestión que hicimos varios diputados federales de diferentes estados del país sobre unas reglas de operación que se publicó por parte de la Comisión Nacional del Agua en diciembre del 2010 y que venían a lesionar gravemente los intereses de los agricultores de todos los distritos de riego del país. ¿Por qué? Porque en primer lugar desconocían el COFAET, que es un fideicomiso que utilizan los módulos de riego con el gobierno del estado y el gobierno federal y donde desconocían la participación de los gobiernos estatales. Segundo, cuando en años anteriores en el fondo hidroagrícola los usuarios de los módulos de riego podían hacer su aportación en especie, con maquinaria o con mano de obra, ya la CNA no les quería reconocer ese derecho y les decía que tenían que hacer su aportación en efectivo y por adelantado. Cuando hubiera obras de modernización de los canales de riego, tenían que aportar los usuarios el 50% en efectivo y hasta que comprobaran la ejecución, ellos, la CNA iba a poner la parte que les correspondía. Entonces eran varias medidas que venían a lesionar gravemente el funcionamiento de los módulos de riego. En las nuevas reglas de operación que se habían aprobado, la presidencia y la secretaría del Comité Hidroagrícola la precedía el delegado y el secretario técnico de la CNA en el estado, y al gobierno del estado y a los usuarios los dejaban como simples vocales. Entonces, después de 3 meses de lucha, ahora el pasado mes de abril, un cambio en las reglas de operación, ya las publicó CNA en el Diario Oficial de la Federación, vuelven a reconocer el fondo, el COFAET, como máximo órgano en los distritos de riego para la ejecución de las obras de infraestructura hidroagrícola.
Se le reconoce a los usuarios la aportación en especie y en mano de obra, se les reconoce que la ejecución de las acciones que hagan en los canales de riego y en los drenes sea 50-50 como vayan avanzando. Okay. Yo creo que se les volvió a dar el lugar a los distritos de riego para que puedan seguir bajando este recurso, que es un recurso muy importante. Estamos hablando de alrededor de 300 millones de pesos aquí para el estado de Tamaulipas. Aquí incluyen todos los distritos de riego del estado, incluyendo el 025 y 026, que son con los que hoy nos reunimos. Y bueno, yo creo que esto al final de cuentas es una lucha conjunta de todos los usuarios.